Bueno, al final yo llevo de pues un año jugando muy poco ahí en segunda en Sabadell y por diferentes contacto con Xavi, que me dice que quiere que venga y encantado. Bueno, yo este año había empezado en el filial del Español, pero no estaba teniendo nada de minutos. Y bueno, el Orfil hace falta un portero, contactaron conmigo y yo, bueno, vi una buena oportunidad para venir, o sea, súper contento, la verdad. Sí, no, al final la posición de portero es diferente a la del resto del equipo. Y sí que a veces en situaciones estoy con un poco acelerado. Pero al final con otro portero, con entrenador de portero, sí que haces un buen grupo y pues digo sí, pero no porque estás con este pequeño grupo de que son los porteros. Yo pienso que, digamos, dentro de un partido o dentro de un entreno, sí. Porque al final cuando el equipo mete un gol o cualquier cosa, ellos más se van todos a celebrarlo y tú como que lo celebras solo, ¿no? En ese punto sí que existe la soledad. Pero como bien ha dicho él, si tienes un buen compañero, si tienes un buen entrenador, que congeniáis bien y que os lleváis bien, ahí, digamos, se olvida un poco lo solo que puedes llegar a estar. Adri, lo tuve en mi primera etapa aquí en Sabadell y la verdad que es un chico muy, muy trabajador y que ahora que está teniendo la continuidad que él quería en el terreno de juego, pues espero que la verdad que logre el deseado ascenso a segunda B y sobre todo me alegro mucho por él porque es un chaval que siempre tenía una sonrisa en esa carilla de mono que tiene. Ninguna duda. Al final la posición de portero es la más sufrida y la menos reconocida. Y yo creo que, igual que hay un para el mejor jugador del mundo, por ejemplo, es Messi, yo creo que también hay uno para el mejor portero del mundo. Y así cada año, porque al final es una posición que no está nada reconocida. Sí, totalmente de acuerdo con él. O sea, que un portero gane un Balón de Oro hoy en día, bueno, hoy en día y siempre ha sido muy complicado porque, digamos, no, que nosotros no destacamos tanto. Entonces, yo creo que sí que debería de existir. Yo tendría Ter Stegen y ahora Courtois no está en su mejor momento, pero quizá Ter Stegen y Courtois serían los dos top hoy por hoy. Pues mira, yo coincido en Ter Stegen con él porque yo creo que está en un grandísimo nivel, pero cambiaría a Oblak por Courtois, porque Oblak creo que lleva dos años seguidos haciéndolo muy bien y ahí votaría por Oblak. Bueno, al final, lo que hablamos, el rol del portero es un rol muy complicado porque al final solo jugadores y es muy complicado ir alternando los dos. Yo he tenido épocas que no jugar nada y sé que para el compañero que no juega es una putada porque al final tú entrenas con el que más y día tras día no tiene la recompensa como por ejemplo tiene el otro portero de jugar. Entonces, yo por ejemplo que he estado en los dos sitios y ya tengo la oportunidad de estar jugando, pues intento animarle, ayudarle todo lo que pueda porque sé que la otra situación es complicada de llevar. Sí, yo creo que si eres consciente de tu rol y eres consciente de tu situación es más fácil llevarlo. O sea, por ejemplo, yo sé mi rol y sé, o sea, soy totalmente consciente de lo que me toca ahora y el gran nivel que está dando él. Yo sé que es muy difícil entrar en el grupo, pero digamos que doy el 100% tanto para mí como para el equipo para si algún día me toca jugar estar listo. Entonces, ya te digo, si tú eres consciente de lo que te toca en cada momento, se puede llevar muy bien. Yari es un portero muy trabajador, muy noble, muy ambicioso, lo demuestra cada día en los entrenos. Estos 3-4 meses que lleva con nosotros nos ha ayudado mucho, ha ayudado mucho al grupo, con las ganas que demuestra diariamente. Y después, como persona, es decir, un tío 10, igual siempre viene con muchas ganas de aprender y eso le beneficia mucho a él, tanto a él como al grupo. Igual que el fútbol evoluciona, también los porteros, el entrenamiento de portero evolucionan. Antes el portero lo único que tenía que hacer era parar. Ahora quizás lo que menos tiene que hacer un portero es parar. Al final tiene que jugar mucho bloque, anticiparte a las situaciones. Entonces la evolución del portero a margen de 4 o 5 años ha cambiado una barbaridad. Sí, yo creo que ha habido un gran cambio y digamos, o sea, claramente ha ido para bien, porque al final la gente decía, oye, el portero va solo a las manos y los pies que ni nada.
Entonces, tú coges los porteros de hace 10 años, cómo juegan con los pies, cómo juegan en el juego aéreo, y los coges ahora y hay una diferencia abismal. Sí, sí que ha habido un gran cambio. Yo casi ya. Bueno, soy Zamora de la vida. Personal. Ayudar lo máximo a que sea un Zamora. Bueno, pues para él, pues cuando tenga la oportunidad, que sé que seguro lo va a tener, y sé que lo hará de fábula, pues que no encaje gol. Yo, pues que siga dando el nivel que está dando, que está a un nivel espectacular y espero que siga igual o incluso mejor. Pasalinas, que meta 5 goles más de aquí a final de año. Ahí no tiene, no tiene un problema. Porque nos quedan 8 partidos, ¿no? Pues métele, sí, métele más. ¿Más? Quedan 8 partidos, vale. Quedan 8 partidos, yo le meto 8. 8 partidos. Va a meter 7, va, 7. 7, 7. Un partido malo, venga. Venga, 7 goles para salir. 7 goles para salir.